La dama escarlata presenta. Decimocuarto día de la carta. De Mahoma, solo haré notar aquí que sí impuso a los fieles del Islam la obligación de orientarse diariamente hacia una piedra, la piedra negra o Kaaba, y la guerra santa, como modo de cumplir con Dios. Era porque conocía los principios de la sabiduría hiperbórea. Pues guerrero orientado es una definición adecuada para el iniciado hiperbóreo. Seguramente la sabiduría esotérica de Mahoma fue desvirtuada o no comprendida por sus seguidores. De todos modos, aun cuando no comprendidos totalmente, la simple aplicación de los principios de la sabiduría hiperbórea es suficiente para transmutar a los hombres y a los pueblos, para neutralizar el pacifismo degradante del pacto cultural. Así, al morir Mahoma en 632, casi toda Arabia estaba en poder de los califas. En el 638, cae en Siria y Palestina. En el 642, Egipto. En el 643, Trípoli. Y en el 650, toda Persia. Por último, la civilización romana pierde África en el 698. Es destruida Cartago. En España, el rey Égida tuvo que convocar de urgencia el 17º Concilio de Toledo, que se reunió en la iglesia de Santa Leocadia el 9 de noviembre del año del 694. El motivo fue el siguiente: la ciudad africana de Ceuta, frente a Gibraltar, era la única plaza cristiana que todavía resistía el empuje árabe. Al frente de la misma se encontraba el conde Julián, vasallo del rey de España. La resistencia de Ceuta dependía exclusivamente de las provisiones que les enviaban los hispanogodos. Pues bien, los ceutis habían descubierto algo terrible. Los hebreos de África estaban negociando la invasión árabe de España con apoyo de sus hermanos peninsulares. Una vez arreglado el precio de la traición, los judíos de España suministrarían a los sarracenos toda la información necesaria y su colaboración personal para asegurar el éxito de la invasión. Naturalmente, el pueblo elegido odia tanto a los mahometanos como a los cristianos, pero su estrategia profética prescribe que se debe enfrentar a unos contra otros, hasta que todos acaben dominados por ella. Y entonces era el turno para destruir los reinos cristianos de Europa. Cuando esta noticia llegaron al rey Égida, que pertenecía a un clan enemigo de la alta nobleza y del clero, es decir, pro judío, no tuvo otra alternativa que reunir el concilio y exponer el caso de alta traición. Esta vez hay otros 4 obispos de la casa de Tours, Walter, para defender la causa del cristianismo espiritual y de la cultura hispanogoda. Se debate arduamente y al final se opta por actuar con el máximo rigor. Todos los judíos de España serán sometidos a la esclavitud,
y sus bienes confiscados en favor del Estado visigodo, es claro que estas medidas no eran duras, sino blandas, pues, al no aplicar la pena de muerte contra los traidores, solo se conseguía que estos ganasen tiempo y continuasen conspirando. Ya les devolvería a los árabes, 15 años después, todas sus antiguas posesiones y les concederían un lugar prominente en la sociedad, en retribución por los servicios prestados. El partido de la alta nobleza y del alto clero, apoyado por los señores de Turdeswalter, se agrupaba en torno de la familia del extinto rey Chisdavinto, el partido de la monarquía progresista. Se reunía alrededor de la familia del rey Wanda, muerto en el 680. Ejida, que era miembro de la familia de Wanda, arreglan la sucesión al trono de su hijo Vitiza, quien comienza a reinar en el año 702. Mientras tanto, en la Bética, gobierna el duque Rodérico del clan de Chisdavinto. Al morir Vitiza, en el 710, el Aula Regia de Toledo, donde lograron mayoría lo del partido de Chisdavinto, proclama un nuevo rey a Rodérico. Despachados los hijos de Vitiza, a la sazón gobernadores de provincia y funcionarios, por lo que consideran un despojo, solicitan a los judíos que les concierten una entrevista con el general Ben Nasser Musa. Mientras tanto, sublevan la Terraconense, la Navonense y la Navarra, obligando a Rodérico a concentrar todas sus fuerzas en el norte para sofocar el alzamiento. Estas campañas causan la interrupción de los suministros a Ceuta, que resulta rápidamente aplastada por los árabes. Al fin, parte hacia África aquella embajada de traidores. La integran los hijos de Vitiza, Olmundo, Ardabasto y Aquila, y los hermanos del difunto rey, Sisberto, y el obispo de Sevilla, Opa, a quienes acompaña el gran rabino de Sevilla, Isaac. Increíblemente, el conde Julián, que se ha puesto al servicio de Musa, luego de entregar la plaza y llevado por una enemistad personal con Rodérico, aconseja al general árabe intervenir en España. Musa les promete enviar ayuda para derrotar a Rodérico. Los traidores regresan y simulan pactar la paz con el rey, que no desconfía. En el 711, el general Bereber Tarik transporta en 4 barcos un ejército compuesto de árabes y bereberes y desembarca en Gibraltar. Rodérico, que aún combate a los vascos en el norte, debe cruzar el país para cortar el paso de Tarik, que se dirige a Sevilla. La batalla tiene lugar a orillas del río Guadalete, en las filas de Rodérico. Están al mando de 2 columnas los hermanos de Vitiza. Al producirse el encuentro, los traidores Sisberto y el obispo Opa se pasan al bando de Tarik, dejando al rey Rodérico en posición comprometida. Y tras varios días de combates, el ejército visigodo resulta completamente aniquilado por Tarik, desconociéndose la suerte corrida por el último rey visigodo. La ayuda brindada por los judíos y árabes a los partidarios de Vitiza no redundarían en el beneficio de estos, puesto que el año siguiente el general Musa, al frente de un ejército más numeroso, iniciaría la conquista de España. En pocos años, toda la península, salvo una pequeña región de Asturias, caerían en su poder. España se convertía, así, en un emirato dependiente del califa de Damasco. Aunque, a medida que avanzó la reconquista cristiana, el dominio árabe fue retrocediendo. La Bética
permaneció ocupada durante más de 500 años. Para la casa de Tarsis, la catástrofe visigoda no causó otro efecto más que la pérdida inmediata del poder político. Los condes de Tur des Walter volvieron a ser los señores de Tarsis. Por lo demás, conservaron sus propiedades, aunque tuvieron que tributar fuertemente al emir por su condición de cristianos. Los señores de Tarsis, que ya tenían sobrada experiencia en sobrevivir a situaciones semejantes, eran plenamente conscientes que por el movimiento no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España. El emir Alor, que gobernó entre los años 718 y 720, consigue atravesar los Pirineos y tomar la ciudad de Narbona, atacando desde allí los territorios francos. Solo el noble don Pelayo lo resiste y logra mantener una región bajo el dominio cristiano en las montañas de Cantabria y en los Pirineos. De este núcleo surgiría el reino de Asturias, al que luego, en el siglo X, se agregaría León y Castilla, y se formarían en el siglo IX Cataluña y Navarra, y en el siglo XI Aragón, por sucesiva reconquista de territorio a los árabes. Pero en el año 732, el emir de Córdoba, Abdel Rahman, se movía libremente por las Galias y conquistaba Burdeos. Solo la decisión de Carlos Martel impediría la conquista y destrucción del reino franco. Mas también quedaba en claro, ya en el año 737, que los estados cristianos le resultaba imposible atravesar los Pirineos hacia España. Así pues, la suposición de los señores de Tarsis era muy realista, como también lo fue su estrategia para afrontar la circunstancia. Enseguida comprendieron que los árabes solo respetaban dos cosas: la fuerza y la sabiduría. Quien lo resistía con valor suficiente como para despertar su respeto, podía obtener concesiones de ellos, y solo la admiración que experimentaba por la sabiduría y por los hombres que la poseían les permitía tolerar las diferencias religiosas. Una cosa era un cristiano y otra un cristiano sabio. Al primero se lo debía forzar a abrazar el Islam. Era lo que ordenaba el profeta. Al segundo se lo procuraba convencer de la verdad islámica, atrayéndolo sin prejuicio hacia la cultura árabe. De aquí que los señores de Tarsis decidiesen mostrarse amistosos con ellos y mostrarles concluyentemente que formaban parte de una familia de sabios. Esta actitud no constituía propiamente una traición a la religión católica, puesto que los señores de Tarsis continuaban siendo paganos, es decir, continuaban sosteniendo el culto del fuego frío, y puesto que la inmensa mayoría de la población hispano-goda, ahora llamada mozárabe, se iba integrando poco a poco a la cultura árabe, adoptando su lengua y su religión. Los señores de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más elevado nivel, y serían durante siglos profesores de los Centros de Enseñanza Árabe de Sevilla y Córdoba, obteniendo por esta colaboración y por las contribuciones económicas de la villa de Tourdes el derecho a profesar la religión cristiana y a mantener como templo privado la Basílica de Nuestra Señora de la Gruta. Los miembros del pueblo elegido, como es lógico, aprovecharon su influencia para alentar persecuciones contra los cristianos y especialmente contra la casa de Tarsis. Durante todo el tiempo que duró la ocupación árabe, sin embargo,
fieles a sus principios talmúdicos, intentaron continuar con su tarea corruptora, en prejuicio ahora de la sociedad árabe, lo que les valió que los sarracenos, conseguido el objetivo de conquistar España, olvidasen bien pronto sus favores y los sometiesen también a periódicas persecuciones.